Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza, psicólogo y consultor de familia y crianza, y el título del episodio de hoy es Enredados. Mamá, ¿soy bipolar? Es posible que muchos de vosotros, de vosotras, hayáis visto la película Enredados de Disney, y ya sabéis, la adaptación del cuento Rapunzel que se hizo hace unos años. Os voy a dejar con una escena que seguramente os sonará. La voy a dejar en un cuadrito y tal, que a pesar de que va a ser fair use, ¿vale? O sea, que puedo utilizarlo con medios didácticos, posiblemente YouTube se ponga un poquitín tontorrón por utilizarla. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿No? ¡Ay, madre! ¡Qué disgusto se va a llevar! ¡Qué divertido es esto! Soy una hija horrible. Voy a volver. ¡No pienso volver a la torre nunca! ¿Tú? Soy un ser humano despreciable. ¡Woohoo! ¡Es el mejor día de mi vida! Este tema me lo propuso mi amiga Andrea Sisona, que ella es podcaster y youtuber y acaba de iniciar un proyecto nuevo que se llama Nougat City. Es muy gracioso, con dibujos animados, que tiene un par de episodios que están bastante graciosos, ¿de acuerdo? Y además colabora en el canal Can Murray, que es de temática a lo mejor un poquito más friki. Echadle un vistazo. Tenéis los enlaces en la caja de comentarios. Pues bien, Andrea me planteaba el tema de la bipolaridad, ¿no? Este comportamiento que hemos estado viendo, un poco voluble, un poco veleta, de ahora sí, ahora no, ahora quiero, ahora estoy terriblemente arrepentida, un poco para que tratáramos el tema de eso de la bipolaridad. ¿Pero qué es eso de la bipolaridad? ¿Se está utilizando bien? No, no se está utilizando bien. En la calle, en Twitter, en las redes sociales se habla mucho de bipolaridad, cuando en realidad a lo que nos estamos refiriendo es al trastorno límite de personalidad. ¿De dónde viene esa confusión? Pues porque intuitivamente el pasar de un polo a otro parece ser que sea bipolar, cuando en realidad no, lo que estamos hablando es de un acercamiento y alejamiento brusco de una persona hacia una emoción o hacia una persona. Lo primero de todo es que no es correcto decir que alguien es bipolar, de la misma forma que no es correcto decir que es obeso, que es canceroso o que es sidoso. Podemos hablar de que tiene un trastorno bipolar, tiene obesidad o tiene cáncer. Además, en salud mental, el trastorno bipolar es un trastorno muy complejo, es un cuadro clínico muy complejo, en el cual se dan dos polos: depresión y manía, caracterizados por periodos largos y estables de depresión y periodos largos y estables de manía. La depresión, de forma intuitiva, la tenemos medio localizada porque es ese sentimiento patológico de tristeza, que no es exactamente eso, pero es un periodo en el cual tenemos una profunda tristeza, falta de capacidad para sentir placer por cosas, por gusto por hacer cosas que anteriormente nos resultaban placenteras, o incluso incapacidad para sentir emociones complejas. Y esto se tiene que dar en periodos largos de 3 o 6 meses. En un trastorno bipolar, un periodo depresivo viene seguido o precedido de un episodio maníaco. Y si hemos dicho que una depresión es una tristeza patológica, pues una manía sería una alegría patológica. Son periodos largos y estables en los cuales pensamos que somos mucho mejor de lo que somos en realidad, estamos eufóricos, somos capaces de cualquier cosa, o eso nos creemos, y somos capaces incluso de embarcarnos en negocios y aventuras absolutamente imposibles. Si queréis haceros una idea a nivel divulgativo de lo que es el trastorno bipolar, podéis echarle un ojo a la película Mr. Jones. ¿Qué sería entonces un trastorno límite de la personalidad? Algo más parecido, y de forma exagerada, a lo que hemos visto con la escena de Enredados. Pues es un trastorno de la personalidad.
es, por decirlo así, un estilo de personalidad disfuncional, es decir, que nos trae problemas, caracterizado pues por impulsividad, por acercamientos y alejamientos bruscos hacia cosas o personas, un sentimiento muchas veces de vacío interior o de inutilidad, baja autoestima, la habilidad emocional, es decir, estar incluso en el mismo día muy alegre o muy triste, y no confundir esto con un trastorno bipolar de ciclos rápidos, en el cual en vez de depresión y manía de forma estable a lo largo de meses, a lo mejor lo tenemos de forma más frecuente. Que sí, que son cosas que se parecen un montón, pero a nivel clínico, a nivel de salud mental, las diferencias son muy importantes, sobre todo a la hora del tratamiento. Las personas, por ejemplo, que padecen un trastorno límite de personalidad muchas veces tienen un sentimiento profundo de miedo al abandono, cosa que a lo mejor en un trastorno bipolar no aparece, porque estamos hablando de manía y depresión. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo una persona en un momento dado puede llegar a desarrollar un trastorno bipolar? ¿Ves? Hasta yo me equivoco. ¿Un trastorno límite de la personalidad? Pues no os creáis a quien diga de forma categórica que eso es un problema de la infancia o un problema de la adolescencia, porque muchas veces no está claro. Los trastornos de personalidad muchas veces se producen pues por socializaciones incorrectas o por problemas en la infancia y en la adolescencia, pero de verdad, yo nunca pondría la mano en el fuego de que un problema de salud mental está causado por esto que has hecho, que lo hiciste muy mal, o lo hicieron mal tus padres, o lo hicieron mal tu entorno social. De hecho, personal y profesionalmente, no suelo profundizar mucho en las causas. Me sirven muy bien como para satisfacer curiosidad, pero no me sirven demasiado para aplicar un tratamiento adecuado. Vale, ya tenemos claro qué es el trastorno bipolar y qué es el trastorno límite de personalidad. ¿Qué hacemos ahora? Pues mira, si tienes o sospechas que tienes un trastorno bipolar, vete al psiquiatra. Es un problema médico que tiene que ser resuelto por un médico o por un especialista. Y si sospechas que tienes un trastorno bipolar y eso te hace funcionar de forma inadecuada, pues acude a un psicólogo. Sobre todo porque se ha visto que con psicoterapia se es capaz de funcionar muy bien. Adicionalmente, te recomiendo personal y profesionalmente que participes de actividades sociales, que te apuntes a asociaciones y que te pongas a prueba, porque es mediante la interacción social entre iguales como vas a saber regularte esos acercamientos y alejamientos tan bruscos que tienes, donde vas a aprender a gestionar esa impulsividad, donde vas a aprender a modular tus emociones. Y al principio es posible que no sea fácil. Para eso tienes al psicoterapeuta que te ayudará a gestionar todo eso. Y luego la realidad te permitirá entrenar esas habilidades sociales, habilidades personales y capacidad de autogestión que a lo mejor está fallando. Y luego, por otro lado, participa de actividades que te gusten mucho. Normalmente las personas que padecen un trastorno límite de personalidad suelen tener problemas de autoestima. El hecho de enfrentarte a cosas que te gustan simplemente por el gusto de hacerlas y ver los resultados suele elevar bastante la autoestima. Y eso te va a dar fuerza para seguir adelante, para funcionar y para vivir. Un tema cortito, que además IGTV no nos deja hacer vídeos demasiado largos. Recuerda que puedes encontrar todo este contenido y mucho más en centrobaeza.es, también este vídeo en formato podcast y un montón más de podcasts en nacionpodcast.com, y a mí me puedes seguir por redes sociales como @josebibaeza. Recuerda compartir y comentar este contenido si te parece interesante, suscríbete si quieres estar al tanto de todos los contenidos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo, familia!